Pasadas unas jornadas de tensión que a buen seguro han dejado un mal sabor de boca a muchas personas, empiezan a conocerse los perfiles del nuevo gobierno. Pasadas unas jornadas de tensión, efectivamente, que nos han dejado a todos con una muy mala percepción de la política. El nivel de crispación que se vio en el Congreso no se corresponde a la crispación, a las tensiones y a las disensiones políticas que hay en la calle. Si ello fuese así, este país estaría a punto de estallar. Constatamos, por tanto, de nuevo y desgraciadamente, un comportamiento irresponsable de sectores importantes del estamento político. La sociedad no se merece ese nivel tan elevado, tan irresponsable, de tensión política en el debate. Empieza a conocerse el nuevo gobierno con un perfil que quizás en algunos aspectos pueda sorprender. Este es un gobierno, en el momento de grabar este comentario, solo falta conocer los nombres de los titulares de Justicia y Cultura. Este es un gobierno que nace con un fuerte perfil económico. La ministra de Economía pasa a ser vicepresidenta. La ministra de Asuntos Exteriores viene de la Organización Mundial de Comercio, con la orientación de dar también orientación económica al Servicio Exterior. El nuevo ministro de Seguridad Social viene de la Agencia Independiente de Control del Gasto Público, por lo tanto, un fuerte perfil económico unido a la coalición con Unidas Podemos. Estos son los términos de la coalición. Rigor en alianza con Unidas Podemos, un partido que viene abogando desde su fundación por una reconsideración de la política de austeridad. Bien, las coaliciones son eso. Consisten en sentar en una misma mesa del Consejo de Ministros, a fuerzas con opiniones distintas, cuando no abiertamente contradictorias. Estos son las coaliciones en nuestro entorno europeo. Evidentemente, toda coalición con componentes diversos e incluso contradictorios se enfrenta a posibilidades de descarrilamiento, de desavenencias e incluso de rupturas. Vamos a ver cuál es la trayectoria de esta coalición en España. ¿Cómo la podríamos definir? Pienso que este es un gobierno que intenta nacer con fuerza. Pienso que podría definirse con una vieja imagen de los años 90. En los años 90, Julio Anguita, entonces líder de Izquierda Unida, hablaba de las dos orillas para definir el antagonismo político. Pues bien, seguramente este nuevo gobierno nace como una coalición de las dos orillas, cuando menos de aquellas partes de las dos orillas que se hallan un poco más cercanas.